ya atravesamos. Atravesamos la frontera. Ya atravesamos la frontera. Luego de aproximadamente 6 horas de viaje, ya llegamos al terminal de Centrama. Una de las cosas que realmente me llama la atención es que aquí abunda la cantidad de lugares en las que es posible cambiar todo tipo de divisas para nosotros los venezolanos sin ningún tipo de restricción. Compran bolívares, compran los dólares. Aquí puedo grabar sin ningún tipo de preocupación de que alguien me vaya a robar el teléfono. Estructuralmente no es tan diferente a lo que es Venezuela, pero sí definitivamente el ambiente es muy, muy distinto. Todo bien hasta ahora. Hola, ¿cómo están? Vamos a viajar a Barranquilla y aquí les muestro un bus que es relajante. Sí, ahí está la... Mira, si van a comer a la orden, las comidas a la orden. No hay más nadie. Estos buses parecen un avión. Son increíblemente cómodos los asientos. Hay mucho frío. Se toman 6 cervecitas y están borrachos. Soy Carleta, ¿sabes? Llegar a la gente. Nos cambiaron de bus. Porque el bus en el que íbamos tiene un problema con el aire. Este está bien, también. Pero no parece tanto avión como el otro. Casi 5 horas rodando. No hay agua, solamente se puede hacer líquida. Gracias. Llegamos. Yo dos pelados borrachos y se echaron tremendo peo. Y ninguna de las dos era señor. Yo, una borrachera. Yo, otra, yo no, señor. Yo. Entonces fui yo, pues. Tremendo peo, cuando yo le dije, no, pero ese peo está en podrido, alguna de otras.
Menos mal que te risa y risa no te tiraron los peos, que la del peo era un peo. Por increíble que parezca, lo que necesita un colombiano para emigrar a Venezuela son 28 mil pesos. En total el viaje salió por... En bolívares son 952 mil. En dólares son 8 dólares. La ida, los pasajes, sin los viáticos y sin nada. Hasta aquí el video. Recuerda darle like a este video para dejarme saber si es de utilidad este tipo de información. Si alguien viajó y no sé otra forma, por favor déjenlo en la parte de comentarios. Suscríbanse. Gracias por ver este video. Hasta luego. Ya llegamos al...